The International Crisis Group has been committed to peace in Venezuela for years. As tensions rose earlier this year, we went to Caracas to speak with government officials, opposition activists, and political analysts. We asked each and every interviewee the same questions to avoid all political bias and to discover whether there are areas of potential agreement between them. We asked them what the causes of the crisis are, what the effects on people of this crisis have been, what the international community could do, and whether they believe that negotiations are the way forward. All the interviewees took part knowing that their opponents would also be featured in the film. The interviews confirm that despite the fact that the gap between government and opposition remains very wide, there are areas of agreement, notably on how badly the economy and people are faring and the urgency of addressing this. Just as important, the interviews show that many people from both sides believe that the only stable and peaceful way out of the crisis is through negotiations and are willing to make concessions to that end. En principio, la causa de la crisis en nuestro país es el fracaso de un modelo, el agotamiento de un modelo que venía ya funcionando en Venezuela antes de la llegada de Chávez al poder y luego sustituido por otro modelo que, si bien el primero se agotó, este fracasó. En primer lugar, hay una confrontación de carácter político. Hay dos concepciones de país que se están confrontando desde hace más de 20 años de cómo hacer la política y de cómo, cuáles son los medios para conseguir los fines políticos de las dos principales fuerzas que contienen en el país. Eso es una cosa importante. La segunda creo que tiene un orden económico y geopolítico. Es la disputa por quién administra la principal reserva de hidrocarburos del planeta. Venezuela es el principal reservorio de petróleo y uno de los principales de gas de todo el mundo. Pero en el fondo, bueno, Venezuela atraviesa desde hace 20 años, desde 1989, una grave fractura social, política, cultural, de desconocimiento de las élites a las grandes mayorías populares. Ese es el problema de fondo de Venezuela. Bien, la principal causa de la crisis en Venezuela es tener la desgracia de no contar con una oposición que pueda plantearle al país una alternativa que pueda ser contrapuesta al proyecto de país, al plan país que propone la Revolución Bolivariana. Y la segunda gran desgracia es que haya una oposición muy torpe, una oposición que haya fracasado una y otra vez y que lamentablemente sigue condenada al fracaso en la medida en que no entienda de una vez y para siempre que en Venezuela los venezolanos y las venezolanas estamos absolutamente decididos a defender la democracia, a defender la Constitución y a defender nuestra soberanía y derecho a libre autodeterminación. Las causas de la crisis están asociadas básicamente a una mala conducción del país, a una forma de gobernar marcada por el autoritarismo, por la autosuficiencia, por el sectarismo y sobre todo por la ignorancia de las leyes básicas de la economía. Indudablemente que el odio y la hiperpolarización que se vive en Venezuela y la crisis en general que se vive en Venezuela me afectó muchísimo. Me afectó porque tuve que salir del país, porque estaba amenazada de muerte, estaba amenazada con ser secuestrada y encarcelada. Entonces, yo creo que eso no es el caso mío, es el caso de millones de venezolanos que estamos, la diáspora que está por el mundo, producto de la crisis, la tragedia, la persecución a la disidencia política, la persecución al pensamiento diferente que hay en Venezuela. Caracas está devastada y destruida cuando tenemos un Estado que coopta todos los espacios. Hay muchas maneras de hacerlo. Se transforma en un Estado enemigo de la sociedad.
Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y por eso la devastación, por eso la caída en la actividad económica. Se dice rápido que el 10% de la población se haya ido en menos de 5 años. Yo no voy a negar que aquí hay una situación económica espectacularmente especial por lo que le narré. Hay sanciones, hay bloqueos que ha resistido nuestro pueblo con dignidad. Y en ese sentido yo diría que siempre vamos a tener la voluntad de trabajar, yo creo que es esa, la voluntad de salir adelante. El bloqueo es indiscriminado, aplica para todos los venezolanos y venezolanas, aplica incluso para los venezolanos y venezolanas que no están de acuerdo con el presidente Maduro, aplica para los empresarios de este país que no pueden tener acceso a sus materias primas. Es decir, nosotros lo calificamos de genocida porque no tiene justificación. Pero afecta a todos los venezolanos, pero no nos afecta por igual, ciertamente. Y es allí precisamente una de las grandes responsabilidades de nosotros los políticos. Quienes se ven muy afectados son los sectores más deprimidos de la población. Muchos de nosotros tenemos problemas resueltos que no tienen ellos. Hay gente que no come, hay gente que no tiene en lo absoluto un mínimo de calidad de vida que le permita de verdad subsistir en condiciones de dignidad. La responsabilidad de la comunidad internacional radica fundamentalmente en facilitar, en despejar de obstáculos los caminos que tienen tanto el gobierno como la oposición para sentarse a negociar. Porque no es viable una solución política en Venezuela que no esté precedida por un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. Creo que lo que están haciendo más de 50 países concentrados en el Grupo de Lima, en la Unión Europea, Estados Unidos, países latinoamericanos que aún no estando en el Grupo de Lima también están participando en esto, incluso países cercanos al gobierno del presidente Maduro como Rusia y China, que están precisamente proveyendo la posibilidad, insistiendo en la necesidad de un diálogo, de un consenso, de una búsqueda de soluciones consensuadas que den salida democrática, electoral y pacífica a la situación de crisis que vive Venezuela. No están ausentes, por supuesto, ahora los noruegos, que están jugando un papel y un rol fundamental en este juego. Creo que Venezuela sola, a este nivel, a este punto al que hemos llegado, solos no podemos. Y eso es digno, es bueno saberlo, conocerlo y reconocerlo, y además solicitar la ayuda. Lo que pueden hacer otros países es acompañar un esfuerzo de diálogo entre venezolanos. Porque la solución a los problemas de Venezuela es entre venezolanos, no la pueden resolver otros países. Y aquellos países que han desarrollado una política de injerencia, de grosera intervención, cesar en esta actitud y permitir que los venezolanos y venezolanas encontremos una solución a nuestros problemas y a nuestras diferencias. No existe ninguna razón para que no nos pongamos de acuerdo entre nosotros en poner por delante los intereses del país. No existe ninguna razón para empeñarse de forma caprichosa en que tiene que ser presidente el que escoja el presidente de los Estados Unidos de Venezuela. No, en Venezuela el presidente lo tenemos que escoger los venezolanos y las venezolanas. Y la construcción a las soluciones de los problemas de los venezolanos y venezolanas tenemos que lograrla entre nosotros. El grupo de contacto de la Unión Europea, que vengan, que dialoguen, que nos vean, que nos conozcan, que sepan que aquí queremos la paz. Hemos asumido un compromiso y ese compromiso está dado por una solución, una salida, abordando una ruta con una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral. No hay una salida distinta a esa. Y la negociación, el diálogo, la concertación, como se quiera llamar, es eso, ese es el ejercicio real de la política, esa es la verdadera política. No podemos dejar la política en manos de la violencia. En nombre del futuro de las generaciones que habrán de venir, que haya paz
y que la revolución pueda dialogar con la ultraderecha y con la derecha, y que de esos diálogos puedan salir los acuerdos políticos necesarios para que nuestro país vuelva a la normalidad. Y creo que en beneficio de nuestro pueblo debemos conversar y llegar a acuerdos importantes para salir de esta crisis y permitir una ruta que le dé gobernabilidad y legitimidad a las autoridades para poder seguir adelante. Si eso significa una elección presidencial, pues que sea. Y que acordemos es un plan para ver a Venezuela en los próximos 10 y 15 años recuperándose y ser un país próspero nuevamente. Aquí dependerá, por supuesto, también de la seriedad de los actores políticos venezolanos. Si de verdad se toman una negociación en serio, no hay duda de que podemos salir adelante. Lo único es que ambas partes tendrán que entender que tienen que ceder cosas esenciales. Y yo abogo porque eso sea. Y si hay una mesa de negociación, bueno, bienvenido sea, porque las negociaciones no son malas o son buenas. Es necesario que aquellos que no están de acuerdo con los extremos tengan también una opción. Y además, yo sí creo que la salida tiene que ser por un gobierno de transición. On September the 15th, Venezuela's opposition leadership announced that it would be suspending its participation in the Barbados talks. A month earlier, President Nicolas Maduro had also abandoned his participation in the talks following sweeping new sanctions from Washington. The breakdown of these talks, which were sponsored by the Norwegian government, are likely to lead to more sanctions rather than fewer, more bitterness between the two sides rather than less. And yet the negotiations are not yet over, as these interviews have shown. We know what the basic building blocks of an agreement would look like. The first thing is that both sides must build trust between them, starting with the release of all political prisoners and ending of all political persecution. The goal of these talks must be early, free, fair, and internationally monitored elections. And whoever loses these elections must not be punished or excluded from power. Venezuela's winner-takes-all politics must come to an end. To get to this agreement, foreign allies of both government and opposition, together with more neutral powers, should back these efforts, knowing that the alternative is more poverty, despair, and violence in and around Venezuela. Other parties will also play a major role in pushing for a negotiated solution. These include the military, crucial to ensuring stability in the country, and minority opposition parties, both moderate and hardline. Countries that have not been involved in the negotiations until now will also play a vital role. First and foremost, the United States, which should progressively lift sanctions as progress to an agreement is made. Above all, the inability of the opposition to displace the government, coupled with the government's ineffectiveness in overcoming the crisis plaguing the country, points to one inevitable reality. Negotiating is the only way forward.